Segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar. No. El balón no. Lo tiene la ofensiva de Jets. Viene carrera por el centro y tiene muy buen avance. Tendrá tercera oportunidad. Cuarta y 5. Primera oportunidad para el equipo de Leopardos. Pidieron tiempo fuera. Esta es la tercera serie ofensiva. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Sale la jugada, lanza carrera. Intentan por el centro, pero los defensivos estaban al momento para la tacleada. Que avance de una yarda. Segunda oportunidad, 9 yardas por avanzar. Tercera oportunidad. Lanza el pase. Le queda muy atrás al hombre. Vendrá cuarta oportunidad. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para el equipo de Jets. Movimiento del número 24. Se la dan a su receptor. Sigue moviendo las piernas ya. Y está creado. Pero tiene un muy buen avance. Aproximadamente unas 5 yardas. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad, segunda y 5 por avanzar. Tiene el primero y 10. Se queda cerca de tener el primero y 10. A media yarda, me parece. Vendrá tercera oportunidad. La defensiva logró taclearlo antes de tener el primero y 10. Pero es tercera y una sola yarda por avanzar. Sale la jugada. Coreback no se la quería dar al final. Termina siendo del corredor y mueve las cadenas. Es primero y 10. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Lanza pase. Le queda muy arriba ahora en el receptor. En la segunda oportunidad, las mismas 10 yardas por avanzar. Segunda oportunidad. Lanza el pase y es interceptado por el linebacker, que sigue moviendo las piernas y es tacleado aproximadamente en la yarda 25. Gran jugada defensiva de Leopardos. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Se la dan a su corredor, que entra por el centro. Pero los defensivos lo taclean y solo permiten 2 yardas de avance. Vendrá segunda oportunidad. Segunda y 8 por avanzar para el equipo de Leopardos. Sacan la jugada. Vuelven a entrar por el centro. Tienen un par de yardas. Vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad. 5 yardas por avanzar. Sale la jugada. Bien tacleado ese defensivo. Se taclea atrás de la línea de golpeo. Evita. Y sigan avanzando yardas. Vendrá cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad. 9 yardas por avanzar. Lanza pase, taclean al hombre. Y entrará la ofensiva de Jets. Bola, bola, queremos esa bola.
Hola, buenos días. ¿Alguno será el dueño del vento rojo que está de este lado? No. Vento rojo, no. Segunda oportunidad. Ya estamos en el segundo cuarto. Sale la jugada. ¡Soy el centro! Lanza el pase. Se le va el hombre y es interceptado. De rebote. Lo vuelve a obtener el número 49. Vuelve a recuperar el balón del equipo de Leopardos. Hay un pañuelo en el terreno de juego. Esperemos a ver qué indican los oficiales. Y es en contra de Leopardos. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Balón interceptado por rebote del equipo de Leopardos. Se les aplica el castigo después de la intercepción. Lanza el pase, es completo. Tiene el primero y 10. Mueven las cadenas. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Coreback ajustando las jugadas, pero parece que hubo un offside ofensivo. Y sí, es en contra de los Leopardos. Claro, 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 se movió el primero. Primera oportunidad, 15 yardas por avanzar. Saca la jugada. Hace el pase por, hace la carrera por el centro. Pero los defensivos como muro no lo dejan avanzar. Vendrá segunda oportunidad. ¡Vamos, Jets! Segundo down y 14 yardas por avanzar. Sale la jugada, el centro le queda un poquito alto. Lanza el pase. Parece que es pase interceptado. Recupera el balón el equipo de Jets. Impidiendo así que se realice el touchdown. Entrará la ofensiva de Jets. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Sale la carrera por el centro. Tiene un par de yardas. Entra segunda oportunidad. Segunda oportunidad. 8 yardas por avanzar. Sale la jugada. Picha su corredor. Sigue moviendo las piernas. Tiene el primero y 10 y mucho más. Hay pañuelos en el terreno de juego. El jugador sale un poco lastimado después de que perdió el casco. Vamos a ver qué indican los oficiales. Segunda oportunidad, las mismas 8 yardas por avanzar después de los castigos. Movimiento del número 24. Se la dejan a su receptor. Y sigue moviendo las piernas. ¡Pero dónde está agarrando! ¡Agarró! ¡Agarró del cuello! Hay un pañuelo en el terreno de juego. Y sigue así. Y es holding en contra de los Jets. Segunda oportunidad. Después del holding. Lo van a hacer movimiento. Ahora se la dan a su corredor. Sigue moviendo las piernas y alcanza a obtener un par de yardas. Vendrá tercera oportunidad. Parece que fue foul personal. Ahora es en contra del Leopardos. Va a ser primero y 10 automático. Primera oportunidad. La hace personal el quarterback. Buenos movimientos. Logro obtener, me parece que son 4 yardas. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad.
6 yardas por avanzar. ¡Solo! ¡Tiene al hombre! ¡Es completo! ¡Hace movimientos y tiene el primer 10! ¡Qué jugada de 10! ¡Mueven las cadenas! Primera oportunidad de 10 yardas por avanzar. Sale la jugada, se la dan a su corredor. Un bloqueo ilegal. Se va a repetir la jugada. Va a ser primera y 15 yardas aproximadamente. El oficial indica que restan 2 minutos de juego para llegar a la mitad. Lanza el pase, es completo con el número 1. La segunda oportunidad. Segunda oportunidad. 6 yardas por avanzar. ¡Vamos, Marlon! Restan menos de 2 minutos para llegar a la mitad de este juego. Lanza el pase, se le cae el balón, aún así sigue moviendo las piernas. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Sale la jugada con su corredor. Y la segunda oportunidad. Segunda oportunidad y 5 yardas por avanzar. Jets decidido a anotar antes de llegar al medio tiempo. El coreback rola, lanza el pase, es completo. Tiene el primer 10. Hay un castigo en el terreno de juego. Calladito, hijo, no pasa nada. Calladito, es una actitud antideportiva y es en contra de Jets. Primer y gol, pues de castigo. Sale la jugada, se la pincha a su corredor, sigue moviendo las piernas. Se queda cerca para... Para tener el touchdown vendrá segundo y gol. Segunda y me parece que es yarda y media por avanzar para tener el touchdown. Saca la jugada por el centro y es touchdown. Touchdown de Jets. Van a hacer la conversión de 2 puntos. Sacan la jugada, tiene que presionar el coreback, lanza el pase. Tenía a los defensivos pegados. Aún así logran sumarle 6 puntos a este encuentro. Y con esto nos vamos al medio tiempo. Marcador actual. 6 puntos Jets, 0 puntos Leopardos. Iniciamos el tercer cuarto. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. El marcador actual es 6 puntos Jets, 0 puntos Leopardos. Sale la carrera. Parece que lo taclean. No, sí, logra avanzar. Me parece que una yarda. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad, 8 yardas por avanzar. Movimiento del número 24. Jugador. Tiene buen movimiento de piernas, pero hay un pañuelo en el terreno de juego. Agarrando.
Osuna agarrando en contra de Jets. Segunda oportunidad. Se repite la, el down. Tras el castillo. El castigo. Sale el pase y es completo. Buen movimiento de piernas. Que se queda cerca de tener el primero y 10. ¡Bien ganado! El oficial indica que es primero y 10. Mueven las cadenas. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Gran movimiento del corredor. Sigue moviendo las piernas, tiene el primero y 10. No lo taclean, llega a la 20. Y se salen por la yarda 15. Gran jugada de ese corredor número 23. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Lanza pase, tiene al hombre. Pero el pase le queda muy, pero muy arriba. Tenía que hacer un pase recto, pero parece que el quarterback sale lastimado. Esperemos se encuentre bien. Tendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad, las mismas 10 yardas por avanzar. Sale la jugada, se la dan a su corredor, va por el centro. Tiene un avance de 4 yardas, vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad, 6 yardas por avanzar. El quarterback ajustando a su ofensiva. Saca la jugada, la hace personal, la picha. Buen movimiento y parece que tiene el touchdown. Gran jugada de la ofensiva de Jets. Se llevaron al balón hasta la zona prometida. En la conversión de 2 puntos. Jugada, lance personal y quarterback, lance el pase y es completo. Gran ejecución de la ofensiva. Gran jugada ofensiva del equipo de Jets. Marcador actual es 14 puntos Jets, 0 puntos Leopardos. Marcador Play Pro. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Sale la jugada, la hace personal y pone back. Rompe algunos tacleos. Logra tener un avance aproximado de unas 5 yardas. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad y 4 yardas por avanzar. Con 2 corredores atrás. Saca la jugada, lanza el pase. Y es completo. Tiene el primero y 10. Mueven las cadenas. ¡Así se usa defensa! Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. ¡No pasan, chicos! ¡No pasan! Sacan la jugada, pero los defensivos apenas permite media yarda, vendrá segunda oportunidad. ¡Vamos a avanzar uno con ellos! Segunda oportunidad. Pierde el balón el quarterback y decide no arriesgarse la jugada. Queda atrás de la línea de golpeo, vendrá tercera oportunidad. Una mala ejecución, parece que fue un mal centro. Le da tercera oportunidad. ¡Vamos a avanzar! Tercera oportunidad y me parece que son cerca de 15 yardas por avanzar. Sale la jugada. Lanza el pase. Le rozan los dedos al número 16 de Leopardos.
cuarta oportunidad. Deciden no arriesgársela en cuarta y hacen la patada automática. Primera oportunidad para el equipo de Jets. Movimiento de número 24, se la dejan al mismo jugador. Hay un castigo en el terreno de juego. Parece que logra tener el primero y 10, pero esperemos a ver qué indican los oficiales. Aquí nuestro coach, que nos está ayudando a darnos las indicaciones de los castigos, nos indica que fue un clipping, cuando dos jugadores van a las piernas del defensivo. Va a ser primera y 15, me parece que son 20 yardas por avanzar para el equipo de Jets. Sale la jugada con el corredor número 8. Intenta irse por las laterales, pero apenas logra tener media yarda. Vendrá segunda oportunidad. Segunda y largo por avanzar. Sale la jugada. Lanza el pase. Es completo. Sigue moviendo las piernas. Logra recuperar un par de yardas. Vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad y 11 yardas por avanzar. Rola el quarterback, lanza el pase y es interceptado. Sigue moviendo las piernas y lo taclean alrededor de la yarda 20, me parece. El equipo de Leopardos festejando su tercera intercepción. ¡Así se hace, Jet! Uf, foul personal durante la intercepción. Fue en contra de Jets. Parece que es primer y gol. ¡Échanos atrás! ¡Y más atrás! Sale la jugada, es carrera por el centro. Y es touchdown de Leopardos. ¡Vamos, chicos! Gran jugada defensiva en esa intercepción que lo que ayudó a que se concretara este touchdown. Tendrá la conversión de dos puntos. Tenemos la conversión de dos puntos. Rola el quarterback. Parece que la va a hacer personal. Y entró, sumándole a su equipo 8 puntos. Marcador actual 14 puntos Jets, 8 puntos Leopardos. Marcador Play Pro. Es partido de scrimmage. Con esta jugada damos inicio al último cuarto, al cuarto cuarto. ¡Vamos con todo, Jets! Primera oportunidad y 10 yardas por avanzar. La hace personal el quarterback. Hace algunos movimientos, pero el defensivo ya lo estaba esperando. Y lo taclea atrás de la línea de golpeo. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Casi 11 yardas por avanzar. Sale la jugada y se la pichan al corredor. Se sigue moviendo las piernas, rompe algunos tacleos. Tiene el primer y 10. Gran ejecución de ese corredor. Mueven las cadenas. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. ¡Oh!
lanza pase, es completo con el número 34. Intenta hacer algunos movimientos para romper los tacleos, pero ya los dos defensivos estaban al tanto de la ejecución de la jugada. Taclean atrás de la línea de golpeo, vendrá segunda oportunidad. Segunda, me parece que son 13 yardas por avanzar. Sacan la jugada, el quarterback rola, lanza el pase. Queda muy lejos al quarterback, al receptor. ¿Hay un castigo en el terreno de juego? Me indica aquí mi coach Luis Castillo que es hombre inelegible en la zona de pase. En la zona de pase. O sea, mi miedo salió. Sacan la jugada. Touchdown, Jets. Parece que no hay ningún castigo en el terreno de juego. Sumándole otros 6 puntos al equipo. Tiene la conversión de 2 puntos. Sale la jugada, lanza el pase y es completo. Gran ejecución de la ofensiva. Marcador actual, 22 puntos, Jets, 8 puntos, Leopardos. Oportunidad, 10 yardas por avanzar. Sale la jugada, una confusión me parece que entre los jugadores la hace personal el quarterback y aún así logra tener un muy buen avance. Una segunda oportunidad. Lanza pase, tiene al hombre completo, llega a la 10, a la 5. Ya cerca de tener el touchdown, pero hay un castigo en el terreno de juego. Fue agarrando en contra de el equipo de Leopardos. Se va a volver a repetir la jugada. Segunda oportunidad. Con 12 yardas por avanzar. Quarterback ajustando su ofensiva. Lanza pase, pero no había llegado el hombre aún. Y da tercera oportunidad. Tercera oportunidad. Las mismas yardas por avanzar. Sale la jugada. Lanza el pase. Tiene al hombre. Tambaleó el balón entre las manos. No alcanzó a completar el pase. Vendrá cuarta oportunidad. ¡Muy bien, equipo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! El equipo decide patear. Entrará la ofensiva de Jets. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar para el equipo de Jets. Sacan la jugada con su corredor.
se va por las laterales. El defensivo lo alcanza a taclear. ¡No pasa nada, Jets! La segunda oportunidad. Segundo down. Me parece que son 7 yardas por avanzar. Sale la jugada. Sigue moviendo las piernas. Tiene el primero y 10. Mucho más. Muevan las cadenas. Primera oportunidad y 10 yardas por avanzar. Es una carrera aquí. Tiene un par de yardas de la segunda oportunidad. Segunda y 9 yardas por avanzar. Sale la jugada. Picha más su corredor. ¡Así se hace, Sánchez! ¡Vamos avanzando! Tercera oportunidad y 7 yardas por avanzar. Eso que tú quieres, eso quiero yo, lo quiero mucho. Sale la jugada, lanza el pase, tiene al hombre. Es completo. Touchdown, el número 17. Gran ejecución ofensiva de Jets. Se llevó el balón hasta la zona prometida, sumándole otros 6 puntos al marcador. La conversión de 2 puntos es buena. Marcador actual: 30 puntos Jets, 8 puntos Leopardos. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Restan menos de 2 minutos al juego. De la base de una yarda vendrá segunda oportunidad. Segunda y 8, segunda y 9 por avanzar. Lanza pase el coreback y es interceptado. Llega la 10 a la 5 y es touchdown. Hay un pañuelo en el terreno de juego. Hay un bloqueo ilegal en contra de Jets, pero fue después de la intercepción. Se aplicará el castigo y el touchdown se anula. Primera oportunidad y 10 yardas por avanzar para Jets. ¡Vamos, Jets! Sacan la jugada. Lanza el pase con el receptor. La segunda oportunidad. Segunda oportunidad. 4 yardas por avanzar, se la dan a su corredor. Que logra tener el primero y gol. Tercera oportunidad y menos de media yarda para tener el primero y gol. Pero Jets quiere ir por todo para tener el touchdown. Lanza pase con el número 1 y touchdown de Jets. Tiene la conversión de 2 puntos. ¡Vamos, ya! Sale la jugada. Lanza el pase, es completo. Sumándole 8 puntos al marcador.
Marcador actual, 38 puntos. Jets. 8 puntos, Leopardos. Ya tenemos las últimas jugadas de este encuentro. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. La hace personal el quarterback que tiene el primero y 10. Concluimos este encuentro. Los equipos dándose el saludo amistoso. Marcador final es 38 puntos Jets, 8 puntos Leopardos. Marcador Play Pro.